y llegué al lugar. Este es Zoogranja, el lugar donde se pueden adoptar las mascotas en Itagüí. Desde la Alcaldía de Itagüí contamos con aliados estratégicos para el cuidado de las mascotas en nuestra ciudad. Yo me encuentro con Paula Moncada, ella es veterinaria de Zoogranja. Paula, bienvenida a Rodando por Itagüí y contémosle a la gente precisamente cuál es la atención que se da para las mascotas en este lugar. Claro que sí, nosotros primero hacemos una valoración para mirar si el propietario o la persona que quiere adoptarlo es apto, y ya de ahí nos comunicamos con la Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, digamos que yo quiero adoptar una mascota, Oscar. ¿Cuál es el proceso entonces para poderlo realizar? Alexis, el proceso es muy sencillo, sí. Nosotros en este momento tenemos en el albergue 27 caninos y 15 felinos para entregar en adopción, los cuales hemos atendido en diferentes situaciones de vulnerabilidad en el municipio de Itagüí. Cuando tú estás interesado en adoptar una mascota, no debes de llenar un formulario. De acuerdo a lo que registra en el formulario, nosotros empezamos a perfilar los animales, cuáles se acomodan a tu personalidad, a tu espacio y, digamos, a tu tiempo libre. Una vez perfilamos eso, vamos y hacemos una visita a tu hogar. Te mostramos el animalito, el perrito, gatico que se acomoda a tu condición, y empezamos a hacer un proceso de adaptación. Cuando vemos que ya está adaptado el animalito a tu espacio, a tu hogar, ya llenamos el formulario de adopción y ya el animalito queda en tus manos. Es muy importante precisar de que el animalito lo entregamos vacunado, desparasitado, esterilizado y totalmente sano. Tenemos diferentes medios para promover la adopción. Tenemos la página de la alcaldía donde encontramos un link de bienestar animal y ahí encuentra la información. También tenemos el número de la Secretaría de Medio Ambiente, el cual es el 373-7676, extensión 3303. Tenemos una línea de WhatsApp, la cual es el 323-305-6015. Ahí ya te damos información también de los animalitos que quieren adoptar. E inclusive les mandamos las imágenes. Perfecto, Oscar, muchas gracias, y a todos ustedes también. Ya saben entonces, para que tengan una mascotica, un amigo entrañable en casa. Nos seguiremos viendo en más Rodando por Itagüí.